Bienvenidos a Improviso al Project. Hoy jugaremos Tradúcelo con el Cuerpo. Para eso tenemos hoy un gran invitado, Felipe Correa. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, gracias. Bien. Ah, muy bien. Hoy lo que vas a hacer es que Beto te va a entrevistar y Víctor va a hacer una traducción como si fuera una traducción para sordomudos. ¿Es correcto? Correcto. Entonces sigue a tu puesto. Bienvenido. Eso es traducción para sordomudos. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Bien, gracias, Beto. Bueno, un gusto tenerte acá. Siento como si te hubiera visto hace poco. Sí, yo siento lo mismo. Bueno, cuéntanos un poquito de tu vida. Vamos a empezar como por tus inicios en este oficio de la actuación. ¿Mis inicios? O tus finales, si quieres empezar por el final. Yo creo que más bien. También es... A ver, eso empezó cuando yo era pequeñito. Mi papá hace teatro de títeres. Tiene un grupo que se llama Paciencia de Guayaba. Entonces iba a todas las presentaciones que él hacía y poco a poco me fui metiendo en este mundo, primero por los títeres y después por el lado de la actuación. Eso fue como el origen. ¿Y alguna vez fuiste títere de tu padre? Espero que no. No, nunca, jamás. ¿Pero hiciste títeres? ¿Elaborados o...? Sí, no, si trabajaste con los títeres. Sí, trabajé con marionetas. Con marionetas. Hay títeres que son de mano y hay marionetas que son con control aquí. ¿Con en control cruz. Remoto? No, controles en cruz que tienen nylon para mover diferentes partes de los muñecos. Bueno, ¿y qué fue lo que aprendiste de esa etapa de trabajar con marionetas? Animación de objetos, básicamente. Eso fue lo que aprendí. Y a perderle el miedo al público. Pero en este momento tengo susto. Bueno, hablemos de tus miedos. ¿A qué le tienes más miedo en la vida aparte del público en este momento? Yo le tengo miedo a las mariposas negras que aparecen en los cuartos. Es un miedo racista el que tú tienes. Es un miedo racista el que tengo. Digamos una mariposa amarilla. No, una mariposa amarilla no hay ningún problema porque pues es bonita y normalmente está de día por ahí volando. ¿No te produce el pánico que te podría producir una mariposa negra? No, las mariposas negras, de hecho, hay diferentes técnicas para cogerlas. Ajá. Entonces hay uno que es con una bolsa. Sí. Que uno pues pone la bolsa, ella queda volando ahí y uno la bota por la ventana. Pero a mí me da miedo acercarme inclusive a esas mariposas. Bueno, muy bien, grandotas. Muchas gracias por compartir tus miedos con nosotros. Y un hobby que tú tengas, algo que tú disfrutes, ¿qué podría ser? Jugar fútbol. ¿Te gusta el fútbol? Sí, mucho. Jugarlo más que verlo. Bien, ¿y has practicado fútbol en un equipo regularmente? Sí, cuando estaba en el colegio yo jugué en el equipo del colegio y ese equipo jugó en la Liga de Cundinamarca. ¿Y de qué jugabas? Yo jugaba de defensa, carrilero o de volante de contención. ¿Qué es un defensa carrilero? Un defensa carrilero está al lado izquierdo o al lado derecho y va por toda la... por el lado de la cancha. Puede subir, puede centrar, puede inclusive meter goles. Pero pues su principal función, digamos, es defender y sacar el balón del área propia. ¿Y un volante? Un volante de contención es el que da pata. Es el que no puede dejar pasar ningún balón, no juega nada bonito. Lo único que hace es defenderse como pueda. Bueno, ha sido muy, muy, muy generoso con la información que nos has dado. De verdad, me complace saber que estuviste en Paciencia de Guayaba. Y que, bueno, al tenerle paciencia a la guayaba, ¿no es como que eso te fue una influencia en el miedo que les tienes a las mariposas negras? Podría ser, pero no lo relaciono. Bien, pues muy agradable tenerte acá, Felipe Correa. Esperamos volver a verte pronto. Muchas gracias. ¿Quieres decirle algo al público antes de irte?
pues muchas gracias por haber asistido. Y nos veremos pronto. Muchas gracias. Un aplauso para ti.